camaradas, de organizaciones hermanas, aliadas, camarada Cariana, que es parte de la coordinación de la Juventud del Gran Polo Patriótico, pero también están presentes la Juventud de Podemos, la Juventud de UPB, la Juventud Tupamaro, la Juventud Obrera Católica, representantes juveniles de la Central Bolivariana de Trabajadores, la Juventud del PPT, la Coordinadora Simón Bolívar, que nos acompaña, parte de las organizaciones que integramos la Juventud del Gran Polo Patriótico y otros conjuntos de fuerzas juveniles, redes, UPB, PPT, que han manifestado su solidaridad con la Juventud Comunista de Venezuela. Nosotros hemos convocado a esta rueda de prensa en primer lugar para efectivamente informar, como lo hicimos el día de ayer, que en las madrugadas del 21 de octubre, es decir, ayer, a las 2:30 de la mañana, la sede nacional de la Juventud Comunista de Venezuela, ubicada en Artigas, Parroquia Paraíso, fue objeto de un atentado terrorista donde se puso en riesgo la vida de 5 miembros de nuestra organización y a un cuadro del partido que vive permanentemente en la sede. Esta acción hemos corroborado como parte de nuestras investigaciones y también de los informes técnicos de los cuerpos competentes, fue llevada a cabo con alevosía, con el fin no solo de intimidar, sino también de causar daños mayores a nuestra organización y a nuestro activo de cuadros. Ese informe técnico demuestra que nuestra casa fue violentada con artefactos explosivos que causaron importantes destrozos internos en el primer y segundo piso de la casa, pero no contentos con eso, con esa acción que incendió una parte importante de nuestra sede nacional, también estos grupos terroristas lanzaron esos mismos artefactos contra los dispositivos de salida, es decir, contra las puertas de salida y contra las ventanas, con el único fin de bloquear a nuestros camaradas toda posibilidad de salida del espacio. Entonces, nosotros queremos denunciar que fue una acción terrorista dirigida no solamente con el propósito de intimidar a nuestras fuerzas, sino también perseguía como objetivo causar un daño mayor no solo a nuestras instalaciones físicas, sino a nuestro activo de cuadros dirigentes nacionales que viven en ese espacio nacional, y también afectar indudablemente los espacios de trabajo de nuestra organización, como nuestra biblioteca, como los espacios de durmienda y los espacios donde regularmente nuestra organización juvenil desarrolla trabajo. En nuestro espacio, en esa madrugada, estaban presentes, como hemos ratificado, jóvenes comunistas. Para nosotros, y es parte de las denuncias que queremos hacer, esto no forma parte de un hecho aislado. Las características de los hechos demuestran que estas acciones se enmarcan en el plan que tiene la derecha proimperialista, la derecha violenta y fascista de nuestro país, para intentar intimidar y generar miedo en nuestras fuerzas y organizaciones juveniles. Se enmarcan en la línea de golpear el movimiento popular. Demuestra que tienen como objetivo central a las organizaciones juveniles revolucionarias antiimperialistas de nuestro país, en el sentido y en la dirección de querer intimidar a las jóvenes generaciones a la necesaria tarea de seguir incrementando sus niveles de organización, combatividad y lucha para seguir conquistando importantes reivindicaciones y conquistas en el marco del proceso liberador venezolano. Es una acción que procura debilitar nuestra fuerza y atemorizar nuestras fuerzas. Nosotros queremos además señalar que no es la primera vez que esto ocurre. A lo largo de este proceso ya hemos visto constantemente estas acciones de la fuerza fascista que han costado la vida de importantes dirigentes revolucionarios, campesinos, obreros, juveniles. A la Juventud Comunista, por ejemplo, como parte de sus acciones en un estado específico que es Carabobo, y puntualmente en la Universidad de Carabobo, también nuestros colectivos de militantes fueron amenazados producto de llevar a cabo una acción de denuncia permanente a los grupos y mafias que actúan en el seno de la universidad. Y esta es uno de los primeros llamados de atención que queremos hacer, porque esa derecha, que a nivel internacional se queja de supuesta violación de derechos humanos en nuestro país,
y que clama permanentemente la intervención de organismos internacionales por la supuesta violación de derechos humanos en nuestro país, cuando nuestras fuerzas populares combaten y denuncian, entonces les responden con la violencia, con la intimidación, con las amenazas de muertes y con los intentos de liquidación de toda forma de organización y de combate. Frente a ese hecho, nosotros queremos llamar la atención de la juventud, del pueblo en general, a no caer en estas acciones de intimidación, de provocaciones, y a mantener activa nuestra moral, nuestra combatividad y nuestra disposición de lucha. Porque este tipo de acciones, y lo han demostrado los procesos históricos a nivel latinoamericano y mundial, que intentan en una primera etapa golpear nuestras fuerzas organizadas para intimidar a nuestro movimiento juvenil, para intentar neutralizar los procesos de organización y lucha de calle de nuestro pueblo, que son esas fuerzas vivas quienes realmente sostienen este proceso y que son la real garantía de su profundización y continuidad. Si la derecha ha precisado con claridad cuál es su objetivo. Su objetivo es intimidar a la fuerza capaz de darle continuidad y profundización al proceso, los que combaten en los centros de estudio por los derechos puntuales de los estudiantes, los que combaten en los centros de trabajo por los derechos de los trabajadores y las conquistas del movimiento obrero y laboral, los que combaten en las comunidades para organizar a nuestro pueblo por las conquistas y reivindicaciones puntuales a mejores condiciones de vida y de servicios. Pues es a esa fuerza a quien está dirigida esta ofensiva, y por eso el centro de nuestro llamado de atención sobre esta situación. De una derecha que quiere imponer a nuestras fuerzas el camino de la violencia, de una derecha que quiere amedrentar, un ala de la derecha fascista que quiere amedrentar y golpear a nuestras fuerzas, a nuestro movimiento popular, para impedir y neutralizar su proceso de avance, de crecimiento y consolidación, para así arrebatarle a este proceso de cambio de la fuerza social, del movimiento social, capaz de sostenerlo y capaz de impulsar las tareas urgentes de profundización del proceso. Nosotros, desde la Juventud Comunista, que tenemos una amplia trayectoria en estas situaciones, tenemos más de 65 años, y muchos de esos 65 años viendo cómo nos asesinan militantes, cómo nos asesinan camaradas, cómo nos lanzaban camaradas desde helicópteros en la supuesta era democrática en nuestro país, viendo cómo nos torturaban camaradas y después les colocaban un pico en el pecho y los lanzaban en el medio del mar con el objetivo de desaparecerlo. Las evidencias concretas de más de 3.000 desaparecidos políticos, es decir, a estas alturas en Venezuela no se sabe dónde están esos cuerpos durante los gobiernos de Rómulo Betancur y Raúl Leoni. Por eso es que en Venezuela se le conoce esa época como la época, es en esa época donde en Venezuela surge la figura del desaparecido político. Bueno, esta organización que vivió esa época quiere transmitirle a la juventud venezolana que a nosotros no nos amedrantarán, que con nosotros no cumplirán ningún objetivo en esa dirección, y nuestra organización será fiel y leal a su gloriosa tradición de lucha. Nosotros, este hecho indudablemente reanimará nuestra fuerza, y por eso convocamos a los jóvenes comunistas a seguir redoblando esfuerzo, a incrementar la combatividad, a crecer más en nuestra organización, en los centros de estudio, en la calle, en los centros de trabajo, en las comunidades, porque la mejor forma de responder a estas acciones es incrementando nuestra organización y nuestra capacidad de combate. Y convocamos a todo el movimiento juvenil venezolano, patriótico, revolucionario, antiimperialista, y a la juventud en general, a no caer en esta ofensiva que intenta provocar miedo y desmovilización en nuestras organizaciones juveniles, en nuestros jóvenes en general. Reiteramos que la mejor respuesta que debemos dar los revolucionarios y el movimiento juvenil patriótico, bolivariano y antiimperialista es combatir. Y nosotros estamos completamente seguros que la juventud venezolana será consecuente con su pasado histórico, será consecuente con su historia, será consecuente con su heroica tradición de combate y de lucha. Y seguirá cumpliendo el papel destacado que a lo largo de su historia, desde la gesta de independencia, nuestra juventud cumplió
para llevar a cabo las más importantes y profundas transformaciones sociales de nuestro país. Por eso desde la Juventud Comunista el llamado es a incrementar nuestros niveles de organización y de combate, a no abandonar la calle, a mantener la lucha en los espacios, a ampliar nuestra fuerza y nuestra incidencia de masa, a trabajar ampliamente por ganar las conciencias del movimiento juvenil para el impulso de las transformaciones antiimperialistas, revolucionarias y patrióticas, bolivarianas. Y en este momento, indudablemente, y esta rueda de prensa es una expresión de ello, se hace cada vez más necesario unir nuestra fuerza, articular nuestra capacidad de trabajo a nivel nacional, porque nos enfrentamos a un enemigo que tiene un plan, que tiene claridad de lo que persigue, y en consecuencia nuestra fuerza debe responder con la mayor unidad, con la mayor cohesión interna y con la mayor capacidad de combate articulado a nivel nacional e internacional. La necesidad de estructurar y construir ese movimiento de carácter bolivariano, antiimperialista, patriótico y revolucionario es hoy una necesidad. No solo para neutralizar las fuerzas de la violencia fascista, sino también para impulsar las tareas necesarias que demanda el proceso de cambio, de transformaciones profundas de nuestro país. Porque para consolidar el proceso, nosotros que estamos seguros, tenemos una firme convicción de que es indispensable avanzar en su profundización en una perspectiva socialista. Nosotros queremos agradecer la solidaridad que nos han transmitido desde ayer todas las organizaciones nacionales, juveniles, revolucionarias, las organizaciones que se agrupan en el Gran Polo Patriótico, la juventud de los partidos políticos, las organizaciones y movimientos sociales. Queremos agradecer las expresiones internacionales de solidaridad que con nuestra organización también se han expresado desde la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, de las organizaciones que integran la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, las juventudes comunistas a nivel mundial que se han manifestado en solidaridad con nuestra organización. Y queremos también anunciar que este hecho reafirma nuestra disposición de seguir incrementando el trabajo internacional que lleva a cabo la Juventud Comunista para ampliar el movimiento de solidaridad con el proceso de cambio venezolano, con la revolución bolivariana y con los jóvenes venezolanos. De esa perspectiva, estamos trabajando muy fuerte para que el próximo año podamos recibir en nuestro país una importante delegación de jóvenes del mundo en una brigada internacional que van a venir a expresar solidaridad en nuestro proceso, a nuestros jóvenes, y en el marco de esa brigada desarrollar un seminario continental de lucha contra el fascismo. Como parte de la ofensiva que lleva a cabo la Federación Mundial de Juventudes Democráticas contra el fascismo. Recordemos que el fascismo no es un fenómeno solo de Venezuela, el fascismo es un instrumento del imperialismo que utiliza precisamente en las etapas de crisis, en etapas de reanimación del movimiento popular y que persigue precisamente liquidar e impedir el avance de las luchas populares que lleven a la liquidación de las auténticas causas de los flagelos que padecen los trabajadores en el mundo. Nosotros queremos anunciar que el día de mañana estaremos en la Fiscalía a las 10 de la mañana, la Juventud Comunista con apoyo indudablemente las organizaciones del Gran Polo Patriótico, como una sola fuerza, a denunciar estos hechos. Y el día sábado estaremos llevando a cabo, en horas de la mañana, desde la mañana, en nuestra sede nacional, que fue objeto de este ataque terrorista, estaremos llevando a cabo una acción político-cultural para iniciar los procesos de restauración de nuestra sede. Porque si uno de los objetivos que persiguen es intimidar a nuestra fuerza e intentar ocupar territorialmente espacios, la Juventud Comunista, la Juventud del Gran Polo Patriótico, las Fuerzas Aliadas, vamos a responder con ocupación de nuestros espacios y ponerlo cada vez más a disposición de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los trabajadores que se organizan, que se forman, que combaten y que luchan por un futuro mejor en nuestro país. Desde el Partido Comunista también, el día lunes, estaremos dando nuestra rueda de prensa habitual y anunciando un conjunto de acciones que seguiremos dando de masa y de calle frente a este atentado terrorista que sufrió nuestra sede y nuestros dirigentes nacionales el día de ayer. Nosotros queremos indudablemente agradecer también el respaldo que hemos recibido de distintas instancias
gubernamentales y ha sido muy destacado la acción oportuna de los cuerpos de seguridad, fundamentalmente los bomberos, que se personaron de manera muy inmediata a las instalaciones de nuestra sede y prestaron el apoyo debido, así como la participación de los cuerpos de investigación que ya se han apersonado a los espacios y están desarrollando, llevando a cabo las investigaciones pertinentes. Desde la Juventud Comunista queremos en consecuencia ratificar nuestra disposición de lucha y incrementar nuestra capacidad de combate y de movilización.